Claro que sí, vení, prendete, no te vayas todavía, familia, porque estamos comenzando el clásico de la medianoche por Canal Show, por la noche del show. Miren lo radiante que se vino nuestra compañera conductora, Ivy Merlo. Sí, ¿cómo estás, Gastón Gonella? Excelente. Me encantan estos cuadros en tonos azules. Mantel. No sé, me hace sentir que estoy en el cielo, me hace sentir que estoy así angelical. Ay, ¡qué lindo! Será quizás por el programa que vamos a tener esta noche o por el lucazo de la gente de JC que me viste. Mirá lo que es este pantalón oversize, topsito. Bueno, muchísimas gracias a la gente de JC, lo encontrás en las mejores ubicaciones de Córdoba. Uh-huh. Y lo que también vas a encontrar en Córdoba, Dash, es el talento. El talento y el arte que tenemos acá en nuestra ciudad. Y a eso ya la tenemos sentada en nuestro sillón, el sillón de la noche del show. ¿Y el qué sillón contar? Que se sientan para distenderse, para venir y contar sus experiencias, su vivencia, lo que hacen en lo profesional. Y está ella, que no solamente viene a mostrar su arte, sino que también viene a cantar. Tiene un sencillo nuevo que sacó, que lo va a presentar también. Nuevo single y también una particularidad que a mí me flasheó mucho, me copa mucho el mix que hace de lo que es... ¿Cómo así? Por supuesto, de lo que es la pintura y la canción. Ajá. Así que no te lo tenés que perder, quédate ahí y mirá el tape de presentación de la invitada de hoy. A ver... No quiero soñar mil veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. Suavemente. Quiero que me trates suavemente. Manuela Soncini con nosotros, fuerte el aplauso. Bienvenida, Manu. Bienvenida, Manu. Gracias. ¿Cómo andamos? Gracias por recibirme. Bueno, suavemente te recibimos, como el tape que estábamos escuchando recién. ¿Cómo andamos? La verdad que muy bien, en un muy buen momento, así que contenta de estar acá. Se te ve con linda energía. Brillando, siempre brillando. Acá, así que gracias por invitarme. Bueno, qué lindo. ¿En qué momento artístico te agarramos? ¿Estás componiendo? ¿Estás sacando un nuevo single? ¿Cómo viene la beta artística? Bueno, justo ahora estoy en un momento recreativo porque estoy produciendo mucho. Muy bien. Así que, bueno, acabo de estrenar mi primera canción y la idea obviamente es seguir sacando. ¡Aplausos! ¡Dale! Sí. Bien, el primer hijo, es que qué emoción. Sí, esta canción la compuse hace mucho tiempo, hace como 3 años. Mira. Pero bueno, recién ahora me animé a sacarla, digamos, porque bueno, implica mucho proceso. Uh-huh. Sobre todo yo que lo articulo mucho con la pintura y eso, con los videos. Y bueno, yo tenía en mente una idea que la habíamos craneado con el chico que me planificó, el que me hizo el video. Y bueno, y ese video implicaba mucha gestión y muchas cosas, y bueno, hasta que lo llevé a cabo y lo hice, me llevó un cierto proceso interno y también externo. Bueno, o sea que 3 años estuvo ahí, digamos, germinando ese tema, o a lo mejor vos ya lo tenías listo, pero bueno, no era el momento y las cosas suceden cuando tienen que suceder. Hoy te sentís súper segura, digamos, de compartirlo con el mundo. Sí. ¿A quién fue la primera persona que se lo hiciste escuchar antes de que saliera? O sea, ¿algún familiar, alguna amiga? A la primera persona creo que fue Bernie, mi hermana, que canta también. Compone. Es una familia de múltiples talentos, ¿no? Sí, somos familia de artistas, hay muchos. ¿Y qué onda? Eso te dijo, escuchó y te dio la devolución. Sí, le re gustó. Bueno, así bien. Así que, primero se lo mostré a ella. Y creo que algunos de mi casa, no sé, porque el otro día yo estaba segura que se la había mostrado a todos. Sí. Y me decían, nunca nos habían mostrado la canción. Y yo estaba segura que sí, pero no. Sí. Creo que sea muy pocas personas. Una prima mía también, a Glory. Y es la emoción también, ¿no? De sacar el sencillo, bueno, mostrarlo. Pensás que se lo mostraste a todos, pero en realidad no, fuiste ahí porque Pero es así. Además, yo me quedé como, o sea, viste, procesando lo que vos nos acabas de comentar, que bueno, que fue como justamente un tiempo de 3 años, un lapso, hasta que todo estuviera ok. Pero digamos, ¿cómo manejas, si es que tenés o no por ahí esa ansiedad de decir, bueno, tengo un tema y quiero que esté ok para sacarlo, o en ese tiempo, ¿qué estuviste haciendo? Porque me imagino, no es que, obviamente, no todo ronda en ese single, pero ¿cómo fue ese proceso? O sea, ¿no te importa el tema de decir, che, bueno, tengo que sacar una canción en 2 meses, o me tomo, como en este caso, 3 años? ¿Cómo lo manejas los tiempos? Bueno, ahora la idea es ser más constante en esto, porque a mí me gusta mucho escribir, siempre me gustó, así que tengo bastantes letras, melodías, un poco de todo. Tengo varias canciones, me falta terminar de darle forma, pero bueno, están ahí.
Y la idea ahora es ser un poco más constante en esto, porque esto la verdad que era un proyecto que tenía hace mucho tiempo, hace muchos años que tenían a sacar sí. mis canciones, pero no sé por qué mi proceso interno fue más lento con las ganas que tenía, como que sí. quería hacerlo, pero bueno, no sé, bueno, yo soy un poco así de hacer muchas cosas, con la pintura, también me gusta el deporte, bueno, un poquito de todo. Y bueno, no sé, se fue como pateando un poco, pero ahora la idea es que no vuelva a pasar eso. Bien. Sino obviamente ser más constante. No sé, por ejemplo, acá a octubre me gustaría ya estar sacando segundo y así por lo menos cada 2-3 meses ir sacando uno nuevo. Sí, no bueno, tener tanto margen de tiempo, digamos. La punta de lanza, entre unas, digamos. Claro, sí, por bien. Supuesto. Porque también manejar los tiempos, recordemos, Manola también pinta murales, es artista. Con eso también te va muy bien. Sí, por suerte sí. Desde el 2019-20 que empecé a full con eso. Sí. Y la verdad que, bueno, puedo vivir de eso. Así qué lindo. Que, re lindo. Muchos de los murales que vemos en Córdoba Capital fueron pintados por la señorita. ¿Es sí, así? Muchos. ¿Algún lugar icónico que nos digas que por ahí uno pasa siempre y es tuyo? ¿Alguno que o el que ay, más te guste? Sí. Siempre me dicen que pasan por la calle porque hice mucho street art. Entonces, sí. A ver, uno que te pueda decir... Así, que se me venga la cabeza rápido. Bueno, hoy pintó Bullway, un bar. Sí. Bueno, ahora ya lo taparon porque quieren que cambiemos. Pero bueno, ese. Después, bueno, muchas paredes por ahí, por La Cañada, que hice con Lemuni. ¿Qué otro lugar? Un bar que se llama Campiña, que está ¿mira? En General Paz. Ese lo pinté también. Bueno, un montón de cosas. Bueno, ¿cómo fue el proceso? O sea, vos te formaste, no sé, en Bellas Artes, lo tenés innato por tu familia. Vos terminaste el secundario y ¿qué onda? ¿Empezaste con las clases de canto? ¿Siempre fue así? ¿Cómo? Contanos. O sea, desde chica siempre me gustó pintar. Sí. Siempre, o sea, no pintar, dibujaba más que nada. Bien. Me acuerdo que siempre, sí, dibujaba como caricaturas, caritas. Uh-huh. Me acuerdo que en el colegio me pedían que dibujen las fotocopias para sacar para el grado. Así que, bueno, siempre me gustó eso. Después en secundaria también me acuerdo que la profe como que me incentivaba a seguir en eso. Y cuando terminé el colegio, como si bien sabía que lo que a mí me gustaba era el arte, la pintura y la música, sí me costó un poco tomar la decisión de decir, me dedico a esto, porque en ese momento no tenía la salida laboral que tiene hoy. Claro. No sé, entonces me tenía ese miedo, pero dije, no, ya está, me la juego por lo que siento, por lo que, no sé, por lo que a mí me gusta. Me acuerdo que, bueno, en ese momento estaba vivo mi abuelo. Y me acuerdo que hablaba con él y él me decía, vos tenés que seguir tu vocación y vas a ver que si seguís tu vocación te va a ir bien. Así que sí. Después me acuerdo también con mi papá, que ya lo van a ver un ratito. Bueno, me acuerdo que también que yo no sabía qué estudiar y pasamos por la Facultad de Artes. Y me dijo, yo siempre pensé que ibas a terminar estudiando esto, no sé. Así que bueno, me terminé de decidir y me la jugué por eso. Y empecé en el 2012 la licenciatura en pintura en la Universidad Nacional. Y después, bueno, yo también tomaba clases de canto, clases de audio perceptiva, seguía haciendo música. Y a los 17, 18, empecé a cantar en vivo con dos amigos que me acompañaban con guitarra y percusión. Así que cantábamos, me acuerdo, en boliches en ese momento, en bares, en eventos, todo. Así que, bueno, como que iba haciendo las dos cosas. Multifunción, sí. Siempre fuiste complementando. Bueno, qué lindo. Sí. Por ahí sí bueno. Me pasa que tengo más las energías a full con pintura y estoy muy con eso. Claro. Después me aburro y vuelvo a full con la música. Lo que pasa es que eso también te llevó a los lapsos prolongados de sacar este tema ahora, sí. De quedarte, porque te metías en la pintura, claro. Te demanda tiempo, necesitas tener concentración ahí. Después volver eso, a lo sí. Otro. Yo bueno, en la pandemia no te aburriste para nada, entonces, porque te la pasaste escribiendo, pintando. Sí, en la pandemia pinté un mural en mi casa, en la terraza. Wow. Que es uno de los videos, el primer video que saqué. Ah, bueno, antes de sacar mi canción, si bien ya la tenía la canción, yo dije, no, quiero hacer lanzamientos primeros de dos covers, que son los dos que van a ver en YouTube, que es Arde la Ciudad y Trátame Suavemente. Uh-huh. Sí. Y porque un poco para saber... Para aprender un poco lo que es esto de lanzarse con una canción, lo que es el tema de por ahí de las redes, de la publicidad, de difusión, como... O para no largarme con todo un tema mío, como que quería como más o menos cuando yo saque mi primera canción tener como ya un público, gente que me siga. Entonces dije, bueno, empiezo con dos covers. Entonces, si bien ya tenía mis canciones, empecé con los covers. Claro. Uno de esos es el video que lo hice en la pandemia, el primer video Arde la Ciudad, que pinté la terraza de mi casa, un mural. Y ahí, bueno, en la pandemia pinté todo ese mural, hicimos el video, después cuando ya se pudo con la circulación, sí. Volvió todo eso. Sí. Ahí lo gestionamos con un amigo que es el que me hizo el video.
Y bueno, y después el año pasado saqué Trátame Suavemente, pero sí, yo como por ahí como que tardo mucho tiempo en... Pero la idea ahora no, es ser un poco más constante, ya no seguir con cover, sino con mi canción. Pasan los años y vas aprendiendo también a dividirte los tiempos. Sí, y acomodarte. Me imagino todo un aprendizaje, sí. Tal cual. Me imagino que también te debe entusiasmar bastante, que es eso, el feedback con el público que te va conociendo, que te va haciendo el aguante, que va esperando también los temas, ¿viste? Sí. No es lo mismo para decir, bueno, me tomo mi tiempo porque, bueno, tengo como mi nicho, mi familia. Sí, porque se puede cuando... tomar el tiempo, ¿viste? Claro, algunos, no, pero cuando también hay gente que puede, te empieza a escuchar, es como que también te motiva eso, justamente esto, tener como una continuidad sin presiones, pero decir, bueno... Sí, obvio, obviamente. En octubre se viene otro single. Sí, la verdad es que me sirvió mucho porque bueno. Cuando saqué la canción, como que la verdad es que tuvo una repercusión mucho mejor del que yo me esperaba, porque era la primera canción y la verdad Spotify, que recibí re lindos mensajes, así que gracias, sí, a la gente, bueno. Porque... Muy feliz por eso y una de las cosas que me preguntaron es si iba a sacar más y le dije, por supuesto, o sea, en historias, viste, que te pregunta la gente. Sí. Y dije, sí, obvio que sí, les mostré con un video todas las letras que tengo, así que un poco por la gente que espera del arte de uno, me gustaría seguir y también por mí. También. Sí, no, que más vale, primero por uno para después brindarse a los demás, sí. Que también están esperando. Y respetar los procesos, obviamente que si acá dos meses no me siento tan conforme, no lo voy a lograr, pero voy a tratar de que... mi proceso interno y todo, vaya con eso, como voy poniéndome metas a corto plazo. Está bueno. Se van a venir un próximo tema también, me gusta. Tenemos que presentar el tema que vinimos a presentar, ¿no? Totalmente. De a poco con Manolo Sonsini, que nos está contando muchas de las cosas que realiza. Nos metimos en la música, nos metimos en el arte. Trajo cuadros también para mostrar, pero para más adelante, Ivy, me parece. Totalmente. Yo creo que, bueno, sí. Es un artista que tiene justamente un montón de aristas que le podemos sacar el jugo a muchas de sus facetas. Así que ya mismo nos tenemos que ir al primer corte. Quédate ahí que ya volvemos con mucho más.